Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad, presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Estar con nosotros en Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias y que intenta, y creo que lo ha logrado con bastante éxito luego de 2 años, de dibujar mejor y profundizar en los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo, y hoy por supuesto no será la excepción. El tema hoy es un tema que aparenta ser muy técnico, pero que está ligado fuertemente a la vida nuestra, es la reforma al Código Procesal Civil. Les dije que suena técnico porque suena efectivamente como para abogado, pero realmente todos en algún momento de la vida seguramente tendríamos o que enfrentar o ser actores en un proceso civil, así es que les contaremos poco a poco hoy con 2 especialistas de qué se trata esta reforma y qué lo impactan en su vida, pero primero, como siempre, estará con nosotros nuestra jefa de información, Febe Cruz, para contarnos qué ha pasado hoy en Costa Rica y en el mundo. Febe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes para vos y para todos los que nos sintonizan en Matices a esta hora y a quienes en la noche también se suman a la repetición a través de Canal 2 y también para nuestros invitados que más adelante los vamos a presentar. Un tema que suena muy técnico, Randall, pero yo no me pierdo el programa hoy porque Matices a veces se convierte en clases magistrales y fuera de micrófonos hablábamos con los invitados y dicen que son profesores, así que más claro no nos puede quedar hoy el tema del Código Procesal Civil y esta reforma que le aprobaron los diputados en los últimos meses. Pero bueno, han pasado cosas importantes. Evidentemente estamos todos a la expectativa de lo que va a pasar mañana, cuando en Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional, don José María Figueres tome una decisión política importante que podría ser no continuar al frente de la presidencia de Liberación Nacional, y con esto, a pesar de que no lo anuncie inmediatamente, Randall, se asomarían evidentemente sus intenciones por avanzar a una precandidatura presidencial para el 2018. Antes de que se dé esta noticia política importante el día de mañana, hay cosas importantes que han pasado hoy, y don Otón Solís ha sido tema en las últimas horas, ¿no lo ha notado? Los últimos 3 días ha sido noticia, don Otón. Sí, empezó don Otón con el tema de ayer, una denuncia que tuvo que responder de la Unidad Social Cristiana sobre su cuñado, también ayer el tema de que él dice que está de acuerdo con las peleas de gallos mientras no haya apuestas de por medio. Bueno, lo han criticado un montón, pero hay una noticia que tal vez será importante en los próximos días. De hecho, se prevé que haya una conferencia de prensa el martes en Asamblea Legislativa. Nosotros se lo dimos a conocer desde hoy. Y es que don Otón Solís se sentó en su escritorio, yo me lo imagino así, Randall, para que usted también, que nos escucha, la radio es pura imaginación, y redactó una carta que envió a los presidentes de los partidos políticos, de todos los partidos que están representados en Asamblea Legislativa, llamando a un gran acuerdo nacional, don Otón, antes del gobierno de 2018, porque dice don Otón Solís que si seguimos de esta forma en el país, lo que va a pasar es que lleguen nuevamente las fracciones a la Asamblea Legislativa en el 2018, llegue un nuevo presidente y Costa Rica no avance, porque hay que decirlo, cómo cuesta llegar a consensos en una asamblea tan fraccionada. Y también ahora con el presidente, pues es difícil, este gobierno lo ha tenido para tomar decisiones y para ejecutar. Entonces dice don Otón, tenemos que sentarnos todos los partidos políticos, armar al menos 5 temas que no vayan a ser los temas de campaña, sino temas ajenos a la campaña, para que en esos 5 temas garanticemos el consenso, y no solamente el consenso, sino los votos en la Asamblea Legislativa.
Tienen 4 meses hasta el 31 de julio los partidos políticos para responderle a don Otón si están de acuerdo o no con su acuerdo nacional, pero bueno, ahí puso el tema sobre la mesa ya don Otón, de que no podemos seguir en un estado tan dividido y que tienen que ya ponerse de acuerdo, que hay tantos partidos, porque antes estaba el bipartidismo y no era tan complicado llegar a acuerdos, ahora hay muchos partidos y ya tenemos que hacer algo, porque si no el estado no va a seguir avanzando. Sí, lo interesante aquí, y Febe tiene la copia de la carta, yo leí la carta completa de don Otón, y lo que a mí me llama la atención es que lo plantea primero a los presidentes de los partidos políticos, pero les dice que tiene que ser, en caso de que se responda afirmativamente, tiene que ser aceptado por los precandidatos presidenciales, no por los candidatos, sino por los precandidatos, para asegurarse que cualquier elección de candidato y de candidatos a diputados estén ya todos de acuerdo y lleguen con una absoluta mayoría a la Asamblea Legislativa que se estrena el 1 de mayo del 2018. Deja abiertos los espacios, no lo limita que sean los 9 los que lo aprueben, pero dice la mayoría. Si una buena mayoría lo aprueba, iremos adelante con este tema. Serían 5 acuerdos, don Otón no dice cuáles son, porque son evidentemente temas que se van a tener que negociar después de que ya ellos acepten sentarse, pero tendrían que ir, Randall, en ejecución de presupuesto para obra pública. ¿Qué tan rezagados estamos y qué tan necesarios son los acuerdos en este tema? Luego, presupuesto realmente para combatir la pobreza, que se utilice esa plata de ayuda social para llegar a los sectores más necesitados. Dice don Otón que también, evidentemente, el tema de la recaudación hay que mejorarla. Este gobierno ha insistido en que está haciendo lo suyo, pero hay que mejorarla, dice don Otón. Luego viene el tema de la ética en la función pública. También lo enumera don Otón Solís, que es importante tratarlo. Y hay otro tema, que ahorita se me va. Tal vez Randall me ayude ahí en tiempo real a ingresar a mi nota, porque ya ni me acuerdo lo que escribí en mi nota. No, pero se acordó de 4. Me acordé de 4. Bueno, ahí está también qué es lo que dice don Otón, nada más. Ya les vamos a contar. Escuchemos a don Otón Solís antes, que él habla por qué él es que está mandando esta carta y por qué está proponiendo este gran acuerdo nacional. El país está en un impasse. Aquí solo temas triviales, con contadas excepciones, se aprueban, y mientras tanto estamos paralizados al punto de que hay plata para gastar en pobreza y no se reduce la pobreza, hay plata para hacer obra pública y no se hace, hay entrabamientos de todo tipo, y yo creo que hay que hacer un acuerdo nacional previo a que inicie el proceso electoral y en que los partidos se comprometan a que sus diputados y sus candidatos, sea quien sea que gane, van a comprometerse con una agenda determinada. Yo hago en la carta una sugerencia de 5 puntos, pero es un ejemplo, pueden ser otros temas. Pero creo que si previo a que se inicien los procesos de primarias en los partidos y de elección de diputados en las asambleas nacionales, no hay un acuerdo de unos temas que van a estar fuera de la discusión política en la campaña, porque estamos de acuerdo, vamos a otros 4 años de amarre e imposibilidad. Bueno, ahí está don Otón, ya tenés el 5º tema, Febe. Sí, ya lo recordé, Randall, era precisamente el tema sobre la planilla, reducir la planilla del Estado, el costo de la planilla del Estado. Es una reforma que está proponiendo don Otón, que evidentemente no serán los 5 puntos que aprueben, si es que lo hacen los partidos políticos, pero sí será importante pues tener una base, por lo menos con la que él llega. Vamos a saber si en julio cuántos ya le han contestado sobre si están de acuerdo o no con este gran acuerdo nacional. Un gobierno de acuerdo nacional es lo que está proponiendo don Otón Solís, aunque él dice que no quiere ser candidato ni quiere ser presidente de la República. Bueno, de esa información pero vamos todavía, a contar el lunes. Pero todavía está abierta la opción a Dios de que le hable. Exactamente, nuevamente bueno, se lo delegó a Dios. Parte de esas informaciones la vamos a tener el fin de semana, así que estar atentos a la página de Monumental. Don Oscar a la almohada, don Otón a Dios. Don José María nos vamos dirá a ver mañana. Con qué nos dice mañana. Yo no creo que mañana anuncie la precandidatura. No, yo tampoco. Pero creo que mañana anunciará que saldrá del partido. Sí, sé que se sale del partido y también espero que lo haga con lágrimas, como nos tiene acostumbrado don José María Figueres. ¿Y por qué esperas que lo haga con lágrimas? Porque él siempre es muy emotivo. No recordás cuando volvió a Costa Rica. Y era muy fácil, es lo que estás diciendo. Sí, es bueno, no lo quise decir de esa forma, pero sí les aseguro que habrá lágrimas mañana en el edificio Pedregal cuando don José María Figueres dé el anuncio de su futuro político. Estoy seguro que seguirá muy ligado al partido. Eso sí, hay que decirlo. Y creo que lo hace en un buen momento, Randall, si se separa, porque acaba de sacar buenos resultados en las elecciones municipales, por lo menos ante el partido quedó bien en su labor.
Y ya después haremos un análisis, pues acá en Matices, sobre el papel de don José María Figueres y qué sigue para él. Ya por último, información que está en desarrollo: el presidente estaba de gira en Punta Arenas, habló de temas importantes, se los vamos a desarrollar a las 7 de la noche. Solamente quería contarles y adelantarles dos de los más importantes. La ONU ayer le dice a Costa Rica: es momento de empezar a legislar en el aborto, no solamente el aborto terapéutico como están las leyes actualmente, sino también en el aborto a las víctimas de violación, de incesto y por supuesto cuando el niño esté en riesgo. Hoy le preguntamos al presidente qué va a hacer con esa recomendación de la ONU y dice el presidente que no, que en su gobierno no, porque no es su prioridad en este momento. Así que ese tema queda enterrado por lo menos en la administración Solís Rivera. Escuchemos al presidente. El Comité de Derechos Humanos hace recomendaciones en términos generales, que no son obligatorias, no son de acatamiento obligatorio, tienen que sujetarse a las políticas del Estado costarricense en la materia. Ya hay suficientes, hay leyes que están regulando esos temas. En Costa Rica el aborto terapéutico está garantizado por ley, eso no es una cosa nueva, pero bueno, hay toda una discusión más allá de eso con respecto a otros temas que también la Comisión de Derechos Humanos ha propuesto, que no están dentro de los planes de este gobierno acometer. Nosotros no estamos en esa lógica, en esa línea. Ustedes saben, porque generó una gran discusión durante la campaña, cuál es mi opinión personal respecto de ambos temas. No la voy a reiterar, pero yo soy presidente de todas y todos los costarricenses y no actúo en las políticas de Estado como Luis Guillermo Solís, sino como representante del pueblo de Costa Rica, y en estos momentos las recomendaciones que hace la Comisión no son de orden vinculante y por lo tanto me limitaré a garantizar los derechos que ya están consagrados en la ley. Bueno, a mí me parece que el presidente es muy prudente. Es muy prudente en este tema en particular porque no es vinculante el criterio de la ONU. Exactamente. Y si ya se está... Dígalo como lo piensa. Si ya le está costando. Si ya le está costando. Una bronca, dice usted. No. Si le está costando el desgaste político, le costó el desgaste político de la fertilización in vitro y el desgaste político del plan fiscal, y tampoco es un suicida el presidente Solís como para que se coma también el costo político de hablar del aborto en ese momento, sí. Por una recomendación del comité que no es vinculante. Además dice el presidente, no, ahorita yo no estoy pensando en absolutamente nada, estoy pensando solamente en mi plan fiscal. Ah, bueno. Que ese es otro desgaste que va a venir, sí, para el presidente, porque aunque lo hemos dicho acá y que son necesarios los nuevos impuestos acompañados de la contención del gasto, es súper impopular hablar de impuestos en el país. Igual que de aborto. Igual que de aborto, igual que de fertilización in vitro, así que el presidente quiere ser un poco prudente. Ya por último, y ahora sí, es que cada rato digo ya por último. Sí. Vamos a escuchar cuatro noticias que has presentado, dicho ya por último. El presidente, aprovechar porque no tuvimos las declaraciones a las 11, sí. Las vamos a tener evidentemente a las 7 ya ampliado. Habló sobre la refinería. Randall, ¿se acuerda que le han venido diciendo al presidente, pero ya tome una decisión, tenemos refinería o no tenemos refinería con China? Hoy ya fue un poquito más transparente el presidente y dice, ok, aquí no me vengan a presionar, yo no fui el que negocié esto, estoy tratando de dar la mejor salida al país, pero tampoco voy a arriesgar mis relaciones con China. Escuchemos al mandatario. Pero quiero señalar algo y pido comprensión. Este es un proyecto que el gobierno de Costa Rica, en aquel entonces, me parece que fue don Oscar Arias el que inició el proceso, que continuó la administración Chinchilla después, hizo un movimiento estratégico frente al gobierno de China. Nosotros le pedimos a China que abriera eso. Nosotros, no fueron los chinos, fuimos nosotros los que fuimos a China a pedir la refinería. Ahora, los diputados, la opinión pública, algunos de quienes, la Contraloría, algunos de quienes estuvieron en el gobierno en aquella época, dicen, eso es un elefante blanco, termínenlo. Y yo pregunto, ¿y la relación estratégica con China qué? Hay un proceso de diálogo con el gobierno de la República Popular China, del cual no voy a dar detalles, que se está realizando entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, RECOPE, la embajada aquí, la embajada de Costa Rica en Beijing, que necesariamente tiene que tramitarse. Somos un país serio, nosotros no cerramos proyectos y simplemente los dejamos morirse. Costa Rica y China tienen mucha relación después de la refinería y dependerá mucho de la forma como nosotros nos relacionemos respecto de este proyecto, que vamos a poder seguir teniendo proyectos con China, y los queremos. Tanto así que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa la ley de protección de inversiones, porque necesitamos ir para más allá. Entonces yo no voy a refineriquetizar la relación con China. Tenemos que ir más allá, hay que entender eso. Entonces hay que manejarla con mucho cuidado.
Entonces, que no me empujen, yo estoy claro de lo que estoy haciendo, pero mi obligación como jefe de Estado es cuidar los intereses de largo plazo del país. Y estos son intereses que tienen que ver, en este caso, con temas internos, la plata que se gasta, como con temas externos, que es los socios con los que el gobierno de Costa Rica, en su momento, que no fui yo, lo vuelvo a decir, definió y que tenemos que respetar y manejar con mucha delicadeza. Entonces, el proceso va, lo estamos manejando, estamos hablando con las autoridades que hay que hablar, pero no vamos a atropellar esto por respeto al gobierno de China. Bueno, anda muy prudente hoy el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pero a mí me parece que él en esta última frase dice, vamos, pero prudente. A mí yo lo único que necesito es que nos diga para dónde vamos. Es decir, si lo que van a hacer es intentar no hacerla y están negociando con los chinos. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, hoy tuvo un detalle nuevo, Randall. Supongo que si uno le sigue preguntando en los próximos días va a ir encontrando más detalles. Porque recuerdo en la primera instancia cuando ya vino la Contralora a decirle que incapaz es el gobierno de no decidir, uh-huh. El presidente dice, bueno, lo estamos negociando, es un proceso largo. Ahora aparece el condimento de que dice el mandatario, hay que cuidar las relaciones con China, y yo supongo que ya próximamente nos dirá para dónde es que estamos negociando para cuidar esas relaciones con China. Esto es parte de la actualidad que se ha generado y que se está generando esta último. Tarde. No, ya. Yo sí tengo una por último, bueno. Fede. Y es que a partir de hoy la fertilización in vitro se puede hacer en Costa Rica. Así es, ya el Ministerio de Salud ha publicado la norma técnica en el Diario Oficial La Gaceta, así que las hospitales, las clínicas privadas lo pueden hacer. ¿Cómo? Primero tienen que ir al Ministerio de Salud, inscribirse, pedir la inscripción para poder recibir el aval. Cuando ya el Ministerio de Salud les dé el aval, ya es una realidad la fertilización in vitro, por lo menos en el sector privado aquí en Costa Rica, a partir de hoy, porque ya está publicada la norma técnica del Ministerio de Salud iniciando abril. Así que bueno, ahora sí. Parte de las informaciones, 7:00 p.m, les vamos a ampliar y les vamos a contar un montón de cosas, ya no yo porque ya se van a aburrir de mí, pero ahí les vamos. ¿Puedo ser yo hoy en la noche? Sí, para que se aburran de usted, no de mí. Así es. Ahí les vamos a contar, bueno. Y bueno, invitadísimos a que se tomen un café en Matices acá con nosotros y aprender sobre la reforma procesal civil, Randall. Son las 2:20, dice Adolfo en Twitter, que es estudiante de Derecho, que excelente tema, va a poner mucha atención como siempre. Matices. Los tonos de la actualidad. Pues desde el principio se está haciendo acciones para implementar lo que es la capacitación. Pero el problema también es, dadas las antecedentes y las experiencias que se dio con la ley de cobro judicial y con el mismo código procesal contencioso administrativo, que realmente la reforma va a ser exitosa si se nombran más jueces. Se necesitan más jueces, por una parte, y por otro lado, se ocupan más salas de juicio. Sí. Porque no, realmente, por ejemplo, yo trabajo en el segundo circuito judicial de Guicochea y hay 13 salas de juicios para un edificio que tiene más de 15 juzgados. Okay. Y por ejemplo, ¿qué pasa en cuanto a eso? No usan salas de juicio nunca, porque todo es escrito. Sí. Sí. Y el problema es que se ha estado dando que si realmente queremos la oralidad, es preciso lo que es el tema de la documentación procesal. ¿Cómo se documenta el juicio? Un juicio verdaderamente oral se debe documentar en audio y en video. Actualmente, muchos de los juicios civiles se documentan solo en audio. Pero es terrible, porque como le digo yo, claro, no se puede determinar el lenguaje no verbal o corporal de las personas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, generalmente los juicios se hacen en las oficinas de los jueces, lo cual es absolutamente incómodo, porque también por falta de personal, el juez está transcribiendo en la computadora lo que dicen los testigos, pero el juez está más pendiente de lo que está escribiendo en el monitor que lo que está pasando, claro, en el debate, ¿verdad? Por otro lado, las oficinas son muy pequeñas. En un solo sillón se sienta la parte demandante y la parte demandada, que no se quieren ni ver, y están hombro a hombro. Los sillones viejos que hasta tienen el resorte expuesto. Uh-huh.
lugares que no tienen buena ventilación, eso altera el estado de ánimo no solo del juez, sino de las partes y del testigo. Un testigo que tenga que tener 3 o 4 días estar esperando a que lo llamen a declarar, ¿verdad? En esas incomodidades, realmente se necesitan buenas salas de juicio. Y dado los recortes al presupuesto, al Poder Judicial en los últimos años, necesariamente creo que la Asamblea Legislativa, así como aprobó el Código Procesal Civil, también tiene que tomar en cuenta que se va a tener que invertir para tener una justicia de calidad para Costa Rica. Sin duda alguna, además de los dos temas que hemos hablado, que es el de oralidad y el de la eliminación, digamos, de la segunda instancia para ir directamente a la casación, una casación más ampliada de lo que se ha conocido históricamente, ¿qué resaltarían ustedes como parte fundamental de la reforma, don Sergio? Sí, digamos, de manera muy puntual, la primera que mencionabas, Randall, es pasar de un sistema escrito a un sistema oral. Entonces, eso cambia absolutamente todo, porque... Uh-huh. En general, eso afecta desde el origen mismo del proceso con la demanda hasta los principios, la forma en que se evacúa la prueba, la forma en que el juez dirige la audiencia, la forma en que se celebran los juicios, la forma en que los abogados tienen que prepararse, la forma en que el ciudadano tiene que plantear sus reclamos para que sean atendidos. Y por supuesto, ya en un carácter más técnico, altera por ejemplo todo el sistema probatorio, ya las pruebas verdaderamente ya no el juez tiene que estar transcribiendo, claro. El juez está oyendo y viendo, y los abogados tienen que estar atentos, el juez tiene que estar atento, porque el juez tiene que dictar la sentencia con lo que oye en el juicio, claro. Otro aspecto muy importante, digamos, y disculpe, el tema de que sea oral además constituye que ustedes tengan que convencer a los jueces, es decir, no solo convencerlos con los argumentos, sino convencer con la forma de exponer las pruebas, con estar vigilantes de que algo que esté pasando en tiempos reales parezca una actividad procesal defectuosa, por ejemplo, y no que sea un proceso que ustedes analicen un papel durante varios días hasta que encuentren ahí lo que les parece el detalle. Tienen que estar atentos en tiempo real. Sí, los dos, ¿verdad? Tanto el juez como los abogados tienen que estar. Sí, eso exige, digamos, y la práctica lo ha demostrado, tenéis buena experiencia en penal y en contencioso, ha demostrado que requiere una mayor habilidad, una mayor concentración y una mayor dedicación tanto del juez como del abogado, porque el juez va a resolver con lo que oiga en la audiencia y no lo que le dice un papel. Como decís, en el caso del abogado, el abogado tiene hoy 3 días, 5 días para preparar una apelación o un recurso. Ahí tiene que estar atento porque lo tiene que presentar y fundamentar. De una vez oralmente. No tiene chance, voy a irme un momento a la oficina a hacerlo, deme 2 horas. No, tiene que hacerlo inmediatamente. Otra gran reforma, ¿verdad? Es que eso que mencionamos al inicio, que el proceso se concentra, se eliminan una serie de etapas para llevarlo a 2 únicas audiencias. Entonces, ese es sin duda una de los principales avances. Lo tercero, digamos, que es se reducen los tipos de juicio, de manera que sean solo pocos juicios, pero que son tan concentrados y son tan claros que si usted sabe que tiene un problema con un vecino que invadió su propiedad porque construyó la tapia o el alero de su casa invadiendo eso, usted sabe que hay un juicio mucho más simple, mucho más sencillo, mucho más corto, un sumario se llama ese tipo de juicio, que es rápido, célere, como dice Carlos, que se tiene que resolver muy rápidamente. Le voy a pedir nada más a alguien, me mandó, lo que pasa es que no lo encuentro en Twitter, vi que me llegó la notificación, que saludara a los invitados porque era que algunos de ustedes fue profesor de alguno de nuestros oyentes, pero no encuentro el mensaje, así que si lo pueden volver a mandar, se los agradecería enormemente. En la jurisdicción civil hay medidas cautelares. Sí, señor. El tema de las medidas cautelares es uno de los temas más nuevos en la rama del derecho. Fue introducido tímidamente en el Código Procesal Civil actual, que es de 1990, pero una de las grandes reformas en este sentido la hace el nuevo código, en el cual pues implementa toda una serie de medidas cautelares nuevas que se habían formado por jurisprudencia, es decir, por la construcción que hacen los jueces de los diferentes casos que van
teniendo, en el cual se ve mucho la influencia especialmente del derecho argentino, y que creo que es realmente la parte de las medidas cautelares quedó de lujo, por decirlo así. Sí. Y creo que es mérito también de la primera comisión redactora del código, que al principio del milenio lo hizo don Ricardo Celedón, don Sergio Artavia y don Rodrigo Montenegro. Las medidas cautelares vienen a ser el eje de que realmente la justicia sea pronta y efectiva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el código de 1990 pues no establecía un procedimiento claro, no establecía presupuestos de cuándo se tenía que interponer tal medida cautelar o cuándo no, o cuándo regía, o cuáles eran los efectos. Del artículo 77 al artículo 93, el código establece todo un procedimiento en el sentido de que puedes pedir una medida cautelar con la demanda o inclusive un mes antes de interponer la demanda, y que esa resolución tiene que ser prioridad para el juzgado. El juzgado no puede reproducir vicios que tenemos en el sistema actual, por ejemplo, de que a veces las medidas cautelares se resuelven muchos meses después cuando ya no tienen razón de ser, porque ya no son cautelares. No son cautelares, porque lo que se temía que sucediera sucedió, y entonces ya perdió interés la medida cautelar. No, establece plazos perentorios para las partes y plazos fijos para los jueces, de modo tal que los jueces tienen el deber de darle prioridad incluso por encima de los entrabamientos técnicos y las complicaciones que pueda tener el juicio principal. Uh-huh. Tiene que darle prioridad a lo que es la recepción de la prueba, la sentencia cautelar y la ejecución de la medida cautelar, lo cual pues creo que es básico en un sistema en el cual pues no sé, la parte el ciudadano no puede esperar claro, todo el tiempo que dure un juicio hasta que se dicte la sentencia para que se le haga la justicia pronta y cumplida. No, la medida cautelar viene a ser el eje que le mantiene vivo el proceso, ¿verdad? Y mantiene viva la expectativa que tiene el ciudadano de que pueda ejecutarse una sentencia que se dictó a favor de él. Claro, y es que explicándole también a nuestros oyentes qué impacto tiene esto en la vida común. Bueno, puede ser el ejemplo que ponía don Sergio, que usted note que el vecino de la par está empezando a construir el alero metiéndose a su propiedad. Entonces usted va y lo demanda, pero para asegurarse que no termine de construir el alero sobre su propiedad, entonces usted pide una medida cautelar, que es decirle, pedirle al juez que le diga a la otra parte que frene la construcción del alero porque se está metiendo en su terreno hasta que finalmente se resuelva la sentencia de fondo. Gracias a las personas que nos están reportando sintonía, Sandra Castro de la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia, quien aplaudió ahí que estuviéramos tocando el tema procesal civil. Un saludo, Sandra, al diputado Abelino Esquivel, quien dice que va para Guápiles a esta hora escuchándonos. Hay un tema fundamental en lo civil, y es el tema de los arrendamientos, que está de absoluta actualidad porque esta semana se aprobó en segundo debate la ley que encadena, digamos, el aumento anual de los alquileres a la inflación, don Sergio. Sí, sí, se hizo una reforma al artículo 67 de la ley de arrendamientos, que ya contemplaba una solución similar. Lo que pasó fue que el artículo 67 no era muy claro, y de hecho en un libro que habíamos publicado sobre la materia... Amiga, que los diputados aprobaron algo no muy claro. No, la versión original de la ley... No, es que es común. Era para apuntarlo en la lista de temas que ya tenemos. No, ya lo corrigieron. Ah, bueno, ya corrigieron. Qué dicha. 21 años de error. De error. Con esta ley... se corrigió ese. Entonces ya la figura estaba. ¿En qué consiste? En que el alquiler de viviendas no puede aumentarse la renta más allá de la inflación anual de la inflación anual. Uh-huh. Promedio de los últimos 12 meses de cada año de renovación del contrato. Es decir, que si yo firmé el contrato de mi vivienda el 1 de abril del año pasado, en 100.000 colones, y este año el propietario me puede aumentar a partir del 1 de abril. Uh-huh. Está el límite, es cada año el mínimo de aumento. El propietario no me puede aumentar más allá del índice de la inflación acumulada de los últimos 12 meses, es promediada, que en este caso no llegó ni al 1%.
Pero usualmente si llegara al 5%, que es históricamente el promedio, la media, ¿verdad? No es exacto, pero digamos que la media anda por ahí, significa que ese alquiler subirá el próximo, este año subiría 5,000 colones. Esa es la regla. La ley reproduce lo que ya decía, la nueva ley reproduce lo que ya decía, que no se podrá aumentar más, que será nulo si se aumenta más y que el inquilino puede negarse a pagar el aumento. El código procesal civil o la ley nueva, que la ley que se acaba de aprobar, contiene todo un capítulo y todo varios artículos sobre la materia de arrendamientos, ¿verdad? Que es una materia muy importante en civil, porque tiene que ver todo con lo que tiene que ver con lo que es arrendamiento de viviendas locales, los desahucios, el reajuste de la renta, problemas entre inquilino y propietario, que no me quiere reparar, que me está perturbando, que me está limitando los derechos, que no hizo una construcción, que dañó el inmueble, que está metiendo... Los pleitos que dan pereza. ¿Cómo hace usted, don Carlos, para ser abogado de eso? Bueno, eso nos dedicamos. Don Sergio a ser abogado y don Carlos a ser juez de esos pleitos. Sí. Pero bueno, es apasionante, sin duda, el tema del derecho. Una pregunta recurrente a partir de la... aprobación en segundo debate del tema de los arrendamientos es qué pasa con los contratos que ya están firmados. Sí, la ley está en el transitorio primero, señala que esos contratos firmados no los afecta la nueva ley. Okay. De manera que hasta que termine el contrato se mantienen con la ley vieja. La diferencia de la ley vieja, además de la mala redacción, es que establecía que podía llegarse hasta el 15% el aumento. Entonces, cuando todos metían el 15%. Sí, todos metían el 15%. Sí. Y la gente no entendía, pero ya la regla es clara. Lo que pasa es que los abogados no la entendimos y la gente tampoco la entendió, porque los mismos abogados nos encargamos de enredarla, que yo no podía aumentar, no era que yo podía aumentar el 15% y podía ponerlo en el contrato. No, la ley ya desde el año 95 establece que en viviendas yo no puedo aumentar más del índice de inflación acumulada. Uh-huh. Y a pesar de que desde los últimos 10 años la inflación es mucho menor que el 15%, claro, en la realidad todo mundo, los propietarios aumentaban el 15, claro, y los inquilinos lo aceptaban y los pagaban. Sí, esa era una pregunta. Nadie reclamó en este tiempo... esto, no, como para generar jurisprudencia desde la sala, no, o algo. No, por dos razones, creo yo, y lo explico en el libro del tema que mencionaba que escribimos hace algunos años. No, por dos razones. Primero, porque la ley da la solución. Y entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Lo dice la ley vieja y lo dice la ley aprobada el martes. Lo que dice es que el inquilino puede negarse a pagar el aumento excesivo. Uh-huh. Y si el propietario no le quiere recibir el dinero, simplemente va ante el juez, se hace el depósito judicial y el inquilino se libera de responsabilidad. Claro. ¿Qué es lo que puede hacer el propietario? El propietario puede ir a ver si ese aumento es correcto o no es correcto. Como generalmente es correcto, porque la discusión se daba en que los contratos decían 15, pero si la inflación era 5, el inquilino pagaba únicamente el 5% de aumento. Entonces, el propietario y un abogado que sabe el tema le iba a decir, vea, si usted presenta el desahucio, lo va a perder. Porque es una norma de orden público que le dice que usted no puede aumentarle, aunque lo ponga en el contrato. Sí, aunque lo ponga en el contrato. Que de hecho, esa era otra pregunta ahora que estaba reflexionando sobre el tema de los arrendamientos. Hay mucha gente que alquila, pero hace el contrato. ¿Me entiende? Él mismo redacta el contrato. Entonces, una vez se encuentra cosas rarísimas en los contratos de arrendamiento, y no conozco tan profundamente la materia civil como para saber si cualquier ocurrencia que una parte tenga, que la coloque en un contrato y que el otro la firme, tiene efectivamente fuerza de ley entre las partes. En esta materia está dividido. Hay ciertos temas que sí se pueden disponer. Los animales y estas cosas, por ejemplo. Eso, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay otros temas que son indisponibles para las partes. Aunque las partes lo pongan en contra de lo que dice la ley, no tiene ningún valor. Uno es el tema del aumento en el caso de vivienda. Claro. Otro es el tema del plazo.
Si en un contrato le ponen a usted un año porque yo quiero vender la propiedad en un año, eso no es válido, porque la ley dice que el mínimo son 3 años. Otra muy usual, eso le acaba de interesar a un montón de gente. Sí, ese sí, porque es muy usual esa cláusula. Inclusive usted, aunque esté la firme, sí, usted sí tiene derecho como inquilino a permanecer ahí 3 años. Otra que digamos que modernamente es muy usual es la que le ponen a usted y le dice: usted no puede tener hijos y no puede tener, o si usted tiene, ¿cuántos son hijos? Sí, perfecto. Pero usted le ponen así como los chinos, ¿verdad? No puede tener más de un hijo. Sí. Porque si usted tiene más de un hijo, lo saco. Claro. Sí lo ponen, ¿verdad? No, yo he visto contratos de arrendamiento que dicen, ¿quién es el núcleo familiar, por ejemplo? Entonces le dicen, yo vivo con mi papá. Ah, bueno, pero usted, en el caso de un hombre, digamos, entonces le dicen, bueno, pero su novia no puede entrar a la casa. Correcto. O no puede quedarse, no puede quedarse a dormir. Y Dios guarde, se quede una noche. Ah, no, Dios guarde, sí, porque le empiezan el proceso de desahucio. Esas medidas. O le echan al suegro para que lo saque. ¿Alguna también? De las dos. La segunda es menos judicializada. Exactamente. Sin duda. Pero la primera, que es judicializada, no tiene fuerza entre las partes. No, esas tiene ocurrencias. Fuerza. Son meras ocurrencias. Otro ejemplo, digamos, muy usual hoy. Bueno, ese que le dicen. Y entonces he visto contratos donde dicen, dígame, descríbame el núcleo familiar. Ok, padre, madre, los dos hijos, con el nombre, la fecha de nacimiento, la estatura y la cédula. Ok, y de inmediato le ponen otra cláusula que dice: se prohíbe que las visitas se queden a dormir, ¿verdad? Porque también hay inquilinos abusivos que subarriendan entonces. Especialmente, digamos, por la cerca de la universidad, que tengo varios clientes que tienen, y claro, se lo alquilan y otro mete al primo. Y dice, no, es que. En un cuarto. Exacto. O hasta en el mismo cuarto, ¿verdad? Y dice, no, es que mi primo se está. Ah, bueno, sí, es que se va a caer esta semana, pero no, está más por esta semana. Y resulta que esta semana es que se queda de lunes a jueves, porque ya el viernes sale y están viviendo los dos ahí. Y pagando por el precio de uno, ¿verdad? Entonces ponen también que es prohibida que las visitas se queden a dormir por más de un día, que es causal de desahucio. Otra más, que es muy usual ahora, le dice prohibido tener animales. Sí, eso es muy común. Y entonces, como no tiene fuerza, eso no tiene fuerza legal como para exigir su cumplimiento, vi recientemente un caso que me llegaron a consultar donde decía, no se permiten los animales. Si usted introduce un animal, la renta se aumenta, se le pone una penalidad y la renta se le aumenta en un 25%. Ok. Ya. Eso no se puede hacer. No tiene fuerza obligatoria. Ni el desahucio. Ni el desahucio. Ya que usted compre un perrito para afuera. No, tiene valor. Podría aventurarme a decir que esas cláusulas son nulas. Abusivas, sí, claro. Porque son totalmente abusivas o leoninas, como llamamos los abogados. Y regula cuestiones que son indisponibles. Y Dios guarde, sí, porque están como los chinos, ¿verdad? Bueno, dicen que los chinos ya permitieron el segundo hijo. Así es. Pero si usted dice, bueno, un hijo, y nace el hijo, ya lo estaban esperando los propietarios. Ver qué hace con ese hijo. Aquí tiene dos alternativas: venderlo a la casa. Sí, sí, no, es que es muy complicado. Pero no lo pueden sacar. No lo pueden desahuciar por eso, ¿verdad? Son cláusulas. Ni por los animales, entonces. Ni por los animales, sí. Ahora, hay otro problema práctico que lo soluciona también el código nuevo. Se refiere a aquellos casos en que se dan abusos de los inquilinos o abusos de los propietarios. Por ejemplo, me he enterado, y lo aplican en muchos condominios, que si usted se atrasa en el pago de las cuotas del condominio, le ponen en el contrato y en la realidad lo aplican y le dicen, le cortamos los servicios. Sí, sí. Seguridad, recolección de basura, agua y luz. Y entonces el pobre inquilino que se atrasó en medio aguacero tiene que bajarse, abrir la aguja o abrir el portón, porque el guarda, aunque está ahí, tiene órdenes de que al no pagar, esas cláusulas son abusivas también. Sí, de hecho, recuerdo algunas sentencias de la Sala Constitucional, porque había algunos arrendatarios que iban y cortaban el agua o quitaban la luz a cada rato, entonces. Arrendantes. Arrendantes, sí, para que se cansaran los arrendatarios y se fueran. Sí, la sala. Ese es un ejercicio abusivo del derecho. Sin duda. Hemos aprendido mucho esta tarde. Les agradezco a los dos por haber venido y además dibujarnos un tema tan técnico en palabras muy llanas, cercanas a la gente. Sí.
Pero incluso quería decirle que no solo el sistema judicial es el que cambia, también cambia la forma de enseñar derecho en este país. Y creo que, bueno, don Sergio y yo damos clases en la Universidad de Costa Rica y en la Escuela Libre de Derecho, y el modo de pedagogía del derecho tiene que cambiar. Ya se tiene que dejar de enseñar derecho con métodos memoristas. La oralidad va a exigir y tiene un sistema de selección natural, claro, en el sentido de que el juez que no sepa explicar una sentencia con propiedad y aplicar las normas jurídicas a un caso concreto, que no sepa valorar bien la prueba, que no sepa dirigir el debate, es exactamente igual que el litigante, el abogado litigante que esté en audiencia y que no dé una, que todas las preguntas se las rechazan, que todo lo que las gestiones que hace están mal planteadas, ¿verdad? Todos, y es parte de la transparencia que usted, don Randall, estaba diciendo ahora, en el sentido de que el abogado, sea juez o litigante, que no esté preparado, que no se capacite y que no busque cada vez la especialización, sencillamente en un sistema con 26,000 abogados en la calle, se va a quedar sin trabajo. Y eso creo que es algo necesario, pero también es inevitable, en el sentido de que se tiene que buscar la perfección. Entonces, la forma de enseñar el derecho, de que no sirve un abogado que pueda recitar las leyes y los códigos de memoria si no tiene la agilidad mental en una audiencia de rebatir al contrario y de tratar de convencer al juez con un buen discurso, ¿verdad? Entonces, creo que todos nos tenemos que socar la faja, como dicen popularmente, ¿verdad? Y profesores, abogados, poder judicial, centros de grupos de interés, en el sentido de que buscamos una justicia cada vez más tecnificada y se requiere mucho mayor preparación de todos. Hay que saber hablar para enfrentar la oralidad. Yo tenía dos mensajes muy puntuales para finalizar, don Randall. El primero es que tenemos la esperanza de que los juicios pasen de durar 10 años a durar un año y medio, como pasó en el contencioso. En segundo lugar, porque en derecho el tiempo no es oro, es justicia. Así es. Entonces, si el ciudadano no tiene una respuesta a sus problemas como no la tiene hoy en día, que sus juicios, por más simple que sea, un juicio de desahucio, bueno, una reforma que hubo en el 2013 los agilizó, pero un juicio de desahucio con el sistema escrito podía durar 2 años. Entonces, un señor que con el pago de su pensión compró una vivienda y recibe el alquiler como forma de vida más su pequeña pensión, duraba 2 años para recuperar la casa y durante 2 años no le pagaban el alquiler. Entonces todo es un todo. Entonces la principal mensaje para el ciudadano es, con esta reforma lo que se pretende es una verdadera justicia, para que sea rápida y que los conflictos no sean eternos como suceden hoy en día. Pronta y cumplida. Pronta y cumplida. Gracias, don Sergio. Don Carlos, muchas gracias a los dos, de verdad, por haber estado aquí. Un placer, más bien, placer. Y ha sido un honor. Gracias. 3:08, vamos a ir a la pausa y regresamos con un especialista de Benevital. Durante 15 minutos habilitaremos las líneas para que ustedes hagan sus consultas sobre pensiones y también sobre, por supuesto, la entrega del FCL que inició el día de hoy. Matices, los tonos de la actualidad.